La persona a la que llama no está disponible en este momento. ¿Por qué te has ido a la montaña? ¿Por qué has apagado el móvil? Te he hecho daño. No debería haber hablado de ella. No debería habértelo recordado todo. Creí que sería bueno para ti. E insistieras en dormir conmigo. Vamos, Yalin. Falta un ala. Me falta Defne. Me falta todo. No tengo nada. Hep kanamaz denen yerine
dos biliyorum. Ne müttefik belli, ne sığınakların. Tranquilo, no les dejaré. ¡Ay! Venga, pequeño, sube al autobús. ¡Ay, mi pequeñín! ¡Mamá! ¿Qué? Adiós a mi reputación. Toprak te va a tener como una mascota. ¿Ah? Habibe, coge un barreño y un cuchillo, desata al gallo del balcón y baja al garaje a esperarme. Quiero sacrificarlo antes del desayuno. Ahora mismo, abuela. ¿Qué pasa, abuela? ¿Dónde va tan corriendo? Cumplir el juramento. No va a sacrificar ese gallo. Buenos días. Buenos días, Toprak. Dile algo a la abuela. Buenos días, Toprak. Vamos a sacrificar al gallo. Cálmese, abuela. No hay tiempo que perder, Toprak. Un juramento no espera. No voy a permitirlo. El gallo no tiene la culpa de nada. ¡Quítate, fresca! ¡Venga! ¡Ni hablar! ¡A que te ato al balcón! ¡Quítate, fresca! Me ofenderé si no lo hace. Toprak, para tu abuela. Leila, calma, cariño. ¡Que me calme! Si matas a ese gallo, serás un asesino. No voy a permitirlo, no. ¡Que va, ni hablar! Vas a tener que pasar por encima de mí. Leila, quita. Nunca. Tienes un buen corazón. No eres un monstruo, no lo hagas. Leila, quítate. No me decepciones, Toprak. ¡Decepciónala! ¡Calla, abuela! ¿Qué cosas tengo que aguantar? Toprak, suéltame. ¡Que me sueltes! ¡Ay, Toprak, por favor, no lo mates! ¡Por favor, Toprak, no lo mates! ¡Mátala a ella! Yo me encargo del gallo. ¡Oh, Toprak! Leila, ¿crees que lo haría? ¿No lo harías? Si ni siquiera compré el gallo. Estate tranquila. Voy a llevarlo a la granja de Osman. ¿Vale?
Así que, ¿va a vivir? No voy a matarlo. Pero si sigues mirándome así... ¿Qué harás? Te lo demostraré. ¡Hija! ¿Dónde tienes el delantal? ¡Que no lo veo! ¡Mamá! ¡Maldito delantal! ¡Ay! Esos dos monstruos van a matar al gallo si no lo haces tú. Tranquila, nadie va a matar al gallo. Quieto, 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 tranquilito. Toprak, es un juramento si no lo llevo a cabo. Tranquila, abuela. Se cumplirá si ayudamos a los necesitados. Deje de hacer juramentos a lo tonto. ¡Oh, si tuviera un camello! Abuela, no insista. Madre mía. Ay. Oh. Ay. Ay. ¡Vanidosa! Ya estaba lista. Ha ganado la pija. Déjalo donde estaba. Vamos. Vamos, cielo, ven ya. ¿Ah? Por fin. Menos mal. Vamos, Chigalad. Que empiece la cuenta atrás. Tengo una sorpresa para ti, ¿eh? Tenías el móvil apagado. ¿Qué hacías en la montaña? Casi me da algo. Estoy bien. Solo quería descansar un poco la mente y ya está. Al menos has escuchado a tu cabezota. Sí. ¿Y qué te ha dicho? Pues me ha dicho que vuelva a la montaña con mi novia. ¿Vamos a volver? Vamos a celebrar mi cumpleaños juntos. Ay, ¿tu cumpleaños? Tenía tantas cosas en la cabeza. Ay, que se me había olvidado, lo siento. ¿Me perdonas, por favor? Di que sí, di que sí, di que sí, di que sí, anda. Por lo de mi cumple, vale. Por tener tantas cosas en la cabeza, no. Ya, vale. Sin reproches. Quería la caja, vale. Por eso me secuestraron, vale. Voy a portarme bien, lo prometo. ¿Sí? Claro. ¿Me crees? Por favor. Yalin, Yalin, bájame ya, Yalin, Yalin, que me bajes ya de aquí. He dicho que iba a portarme bien, lo prometo. Daphne, ¿puedes darme un momento? Claro. Buenos días, Songul. Oh, señor Yalin, ha aparecido por fin. He pensado que debía venir a despedirte. Ya me espero cualquier cosa, señor Yalin. Mi abuela dice que nunca hay hueco para una persona sincera. Songul, va, tráeme un café. Vamos. Solo. Ay, estúpido, sábelo todo. Songul, ¿qué ha sido eso?
Mira, lo siento mucho, Defne, pero su novio es un sabelotodo. Ha descuidado todo el trabajo. No puede ser. Aún así, voy a llevarle el café. Usted, quédese aquí. Piense. ¿Ha venido Yeshim? Vaya usted a ver. Lo entiendo. Yeshim. Yeshim. No, Defne. ¿Cómo que no? Igual es algo bueno. Igual quiero la paz en el mundo. Igual quiero retirar todos los aerosoles para proteger la capa de ozono. Igual... Igual quieres que se vaya mi madre. Igual quiero eso. Vale, sí. Quiero eso. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué quieres que se vaya mi madre, Defne? Ya lo sabes, Yeshim. Yalin no quiere verla. Eso ya lo sabías desde el principio. Dime la verdadera razón, Defne. Vale. Me ha dicho que si encuentro a su madre, lo pierdo. No quiero perderlo. No puedo perder a mi madre porque tú no quieras perder a Yalin. Tengo madre. Voy a ir a recogerla. ¿Eh? Tengo madre ahora. No lo puedo creer. ¡Ay! Vamos a ir a mirar casas las dos. Y también hemos pensado en organizar juntas la boda. Va a ser fabuloso, ¿sí? ¿Sensacional? Claro que sí. Estoy acabada. Esta vez del todo. ¡Loco! ¡Pero qué susto me has dado! Chinar, ¿cómo estás? Bien, Adam. ¿Qué haces tú aquí? Ya lo sabes. Nada. ¡Mamá! Ay, no sé por quién sentir pena. Déjame ayudar. Adam, vete. ¡Deja que te ayude! Estás en todos los jaleos. Te voy a reventar. ¡Adelante! ¡Dale! ¡Deja que te ayude! Adam, márchate, no me cabrees, ¿vale? Venga, márchate. Como quieras. Solo quería ayudar. ¡Cambio y corto!